Empezamos, mis amigos, ahora lo que será el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita Par. Hoy, viernes 29 de marzo, tendremos ocho competencias y vamos a ver cómo está el clima de una vez en Arcadia, California. Está soleado con algo de nube. Vamos a ver la temperatura en pantalla: 57 grados Fahrenheit, 14 grados centígrados, bastante fresco. La pista arena está rápida y la grama firme el día de hoy en el hipódromo de Santa Anita Par. Pronóstico del día de este servidor de la primera a la octava competencia: lo ven allí en pantalla. El RP5 que comienza en la primera por 54 dólares, en la tercera el 4 como base, como línea. Y el Pick una base, una línea en la tercera el 4 por 108 dólares. 108 dólares a nuestro, a nuestro director allí, corregirlo, que sale allí 180. 108 dólares. Tercera competencia, Clemen de 28 a 32 mil para caballos de 4 y más años, 6 y medio furro, 1300 metros en la superficie de arena. Nos vamos a quedar con una base, una línea, ya está corregido ya el ticket. Se trata del ejemplar Tot Tommy, el de Christian Mulhart con la monta de Humberto Rispoli. caballo que en, en su penúltima carrera se ganó a este grupo eh, bastante bien, lo hizo en un tiempo de 1 11, luego lo subieron a un start de 32 mil, arribó tercero solamente cuatro cuerpos. Yo creo que al bajarlo de grupo, mantener las libres de 124 como ha trabajado y con la monta de Ripoli, que lo conoce bastante bien desde que llegó a Santanita es el que lo ha montado yo creo que es el caballo a ganarse como base como línea de hoy en el hipódromo de Santanita Par pasamos a lo que será la cuarta de la tarde comienza el Leipzig Five Aquí está el ticket de este servidor por 54 dólares. Dos goles lí línea cerrando en la séptima y en la octava, respectivamente. Cuarta carrera, Alones Auction, el por 80 mil dólares para yeguas de cuatro y más años. Seis y medio furro, 1300 metros. Ahí está el All Tour Picture, Muchísimas gracias a nuestro director. Por 54 dólares el ticket, el All -Tour Pick Tree, que comienza también en la cuarta de la tarde. Repito el grupo: Album National Climbing por 80 mil para yeguas de 4 y más años, 6 y medio y 1.300 metros en la grama. Fórmula de dos luces bastante. Carmen Miranda, la cincoañera pupila de Felix tamatón con Gazuchi Kimura, aunque en su última no lo hizo bien, arribó solamente a 3 cuerpos y un cuarto. Ha trabajado bastante bien, va ahora a su distancia, donde tiene de 3-1 con un tercer lugar. Lo hace muy bien en esta pista y con todas las dos libras de más, debe ser la ganadora. Su enemiga de Wild Racer, la de Jeff Mullin con Giovanni. Y Franco, una lleva que va a reaparecer, no corres el 22 de julio, pero sus últimas carreras han sido en carreras de grado y ha llegado bastante cerca. Su entrenador reapareciendo lo hace bastante bien, así que cuidado con ella. 4334 en la cuarta de hoy en Santanita, Pasamos a la quinta, donde comienza el Late Pick Four, que está el ticket de este servidor por 18 dólares. Lo ven ahí en pantalla, cerrando, repito, con dos dobles líneas. Quinta carrera, Clemente de 28 a 32 mil, caballos de 3 años, Soy Furro, 1200 metros en la arena, fórmula de 3. Me quedo con a club el de Jeff Mullin con Héctor Berríos, en combinaciones de Económica pudieron jugarlo como base de sus jugadas, Este caballo que viene a ganar por siete cuerpos, pero sube de grupo y por eso lo acompañamos. Trabajó cuatro full -on en 49.2 Si vuelve a tomar la punta y como lo hizo en superficie de arena, debe debe repetir ante este grupo. Su máximo rival es el 3, el caballo Pit Old Fashioned, el de Ryan Hanson con Jeremy Laprida, otro que viene de romper el medio en un medio especial hoy por 62 mil. Va a correr colocado. Será fuerte el rival del número 5. Y como tercera marca, Salsation, el de Doug O'Neill con Taylor Base, que está bajado de grupo. Él ha corrido en reclamo de 32 mil, ha llegado hasta Cerca y pudiera correr colocado y presentarse con fuerza en los metros finales. 5, 3 y 1 en la quinta. Pasamos a la sexta de la tarde, ante penúltima de hoy. Media inclement de 45 a 50 mil dólares para caballos de tres años, una milla en la grama, la carrera más complicada de la tarde, a mi parecer. Me voy a quedar con el que entra a la carrera, estaba elegible y retiraron a dos ejemplares y entró a la competencia, Bond to Sussex, el de Peter Orton, que reaparece en un grupo inferior. Trabajó 4 on en 48, 3 y baja ahora de Media especie a un Media inclement de 50 mil. Cuidado con este ejemplar que nos gusta bastante este hijo de Quality Raw en la tarde de hoy. Su máximo rival, el número 4, Gwen Hero Fly, el de Josh Papadromu con la monta de Draden Bandai, viene llegando cerca en este grupo, trabajó bastante bien, va a correr muy cerca de la punta, será nuestra segunda marca. Y como tercera marca, Round Direction, el de Michael McCarthy con Jeremy Laprida, otro que debutó arribando sexto cinco cuerpos y medio, lo hizo en este mismo nivel, trabajó cuatro, full fullon en 47-2 este hijo de Constitution y aquí puede ser fuerte rival. 10-4-7 en la sexta de Santanita Par. Pasamos a la penúltima, comienza el Golden Howard Pick Four en esta competencia que lo vamos a mostrar luego en el show de pronóstico de Golden Gate Fields. Es un alumno exceptional Premium por 20 mil para yeguas de cuatro y más años, una milla en arena, fórmula de dos. Me quedo en primer término con Santos y la de Gary Stewart con Tyler Bates, una yegua que tiene velocidad, lo ha hecho muy bien en este grupo, aunque sube dos libras con la velocidad que tiene, puede partir en punta y ante cinco rivales llevarse la victoria de extremo a extremo. Me gusta bastante, sin embargo, la acompañé con Adjita, la de Antonio García Antonio García con Héctor Ríos que viene de ganarse este grupo, pero lo lo hizo en grama, va a la superficie de arena donde ella debutó y no lo hizo bien, pero yo creo que esta tarde, ante estas rivales, pudiera lograr la victoria. 4-6 en la penúltima, pasamos a la última del día. Along with al Gaming de 100 mil para caballos de tres años, una milla y un octavo, 1800 metros en la superficie de grama. Me quedo en primer término con el 6, el rey el Rey. Estuve tentado ahora en línea a este caballo que lo hizo bastante bien en su última competencia, rompiendo el Maiden. Remató en 22-4 este ejemplar en los últimos 400 metros. Pasa las manos de Armando Ayuso, ¿es cierto? Pero trabajó excelente y aunque sube de grupo, yo creo que se los puede ganar. Y como segunda marca, formidablemente el de Michael McCarthy con Humberto Rispoli, que corrió en este grupo en su última, arribó segundo cuerpo y tres cuartos, trabajó bastante bien, viene llegando cerca y con la monta de Rispoli número opuesto para estar decidiendo la carrera. Así que seis y nueve en lo que es la última competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Santanita Par. Recuerden que tenemos cuatro hipódromos en simultáneo: Santanita, Golden Gate fila mitad de tarde y ya están viendo en pantalla Goldfring Park y Laurel Parro. No se paren de la sintonía, que ya Venimos con más de IPK TV.